los cables que nos sujetan. Creo que voy a hacer un video solamente sobre la marginalia, que me gusta tanto. Este arte de rayar a un ladito de los libros, de escribir, de hacer anotaciones, etcétera. Creo que me voy a comprometer en hacer un video completo sobre ello. La manera en cómo asocio la obra de Gego con el apunte tiene que ver con la idea de boceto. El artista, en este caso, antes de crear esta obra, hizo un boceto, un tipo de apunte también. Cómo el boceto y el apunte están relacionados en el sentido de que cuando se apunta, se dibuja también. Uno podría decir que cuando se apunta, cuando se hace esa marginalia, se está haciendo una suerte de boceto del pensamiento. I feel like if I don't get to do this, I feel like that's it. Like I might die. Hoy en día, nadie debe empecinarse en aquello que sabe hacer. En la improvisación reside la fuerza. Todos los golpes decisivos habrán de asestarse como sin querer. Walter Benjamin, en su libro Calle de Dirección Única. Leer es un viaje. Y cuando leo, no puedo leer sin tomar notas. En esa travesía, el lápiz es mi primer equipaje. Creo que la marginalia es la continuación de la escritura por otros medios. Cuando ve a mi esposa trabajar, también lo hace. Toma notas. Cuando ve a mis amigas y amigos, también toman notas. Todos los que trabajamos con libros o con asuntos creativos, al menos los que conozco, están leyendo y sobre todo haciendo apuntes. Como lo he dicho, la marginalia es la continuación de la escritura por otros medios y también la continuación de la lectura por otros medios. Es un ejercicio de aumentar lo que los otros, las otras han dicho, y en el ejercicio de lectura aumentamos, engordamos el monstruoso apunte de ese diálogo que llamamos literatura. Como aprendí alguna vez del poeta brasileño Floriano Martins, todos los libros vienen de uno solo, y yo le agrego, todos los libros vienen de uno solo y de juntar la marginalia de las lecturas, de la escritura y la lectura como proceso. Como dijo Sebastián Gis, la obra es obra del proceso. Tampoco conozco el caso de que haya un escritor que simplemente escriba directo en su proyecto, en su cuaderno como su texto definitivo o en el archivo de la computadora. O sí, los conozco, pero no les creo del todo, ¿no? Como Aira o Cartarescu, es parte de su mito del escritor. Cuando escribimos lo hacemos de forma fragmentaria, por momentos que luego unimos en uno solo. Nunca olvido algo dicho por Barthes, algo así como que el texto, o más bien el libro, es esquizo, es decir, es inusual e impredecible. Como un poco esquizoanálisis, ¿no? El libro. Un poco loco, pretende unidad y se vende como unidad, pero no es tal cosa, es simplemente la unión de muchos momentos. Un libro es una simultaneidad de cosas. Para demostrar eso, Barthes escribió SZ, un libro en el que se dedica a analizar el Sarrasín de Balzac sentencia por sentencia. Un acto para demostrar que la interpretación también es un acto de locura. Es imposible analizar un libro en su totalidad, sobre todo porque su simultaneidad semántica es infinita. Ya lo dijo Freud en su lista de oficios imposibles, ¿no? Enseñar, gobernar y el que me interesa, en este caso, interpretar. Cuando escribía este texto, sobrevolaba un desierto, vi nervaduras, bifurcaciones de lo que alguna vez fueron ríos. Así funciona la escritura para mí y los subtextos que nacen de cada vez que ejercito la mano en el ejercicio de la marginalia y la toma de notas. Apuntes. Creo que no se puede escribir sin notas. Un poco el bloqueo del escritor, ese mito, más bien ese virus,
se basa en no tener notas o en tener demasiadas. Como ya he dicho, un libro, un artículo, todo texto de largo aliento no es sino una sucesión de fragmentos que alguna vez fueron notas. Marginalia. En el viaje de la toma de notas, tengo a Walter Benjamin a mi lado. Benjamin era un ávido de la toma de notas. De hecho, su obra entera podría considerarse la edición, el armado de sucesivas notas, una antología hecha de marginalia pura sobre el análisis de la literatura, pero también de la cultura de su tiempo, de los objetos de su tiempo y del pasado. Este video es la respuesta a una pregunta secreta: ¿cómo pensar? O más bien, ¿cómo hacer un libro? ¿Cómo continuar la escritura? Este video, o el video que busco, tal vez, como hizo Benjamin, o como han sido mis búsquedas en el pasado, así como escribo el libro que quiero leer, porque no lo encuentro, hago el video que busco pero no encuentro. Hago e intento hacer lo que me gustaría encontrar. Por eso es que no me interesaría leer en off, acompañado de imágenes, o teleprompter, un artículo de Wikipedia. Creo que la marginalia es pensar. Tomar notas es pensar. Es una narrativa paralela. Para mí la marginalia es simplemente pensar y tomarme en serio lo que estoy pensando. Manuel Azuaje me comentó alguna vez que el filósofo boliviano Juan José Bautista Segales le dijo que la toma de notas muestra una autoestima intelectual. En ese sentido, creo que todo pensamiento que se apunta es una intuición sistematizada que más tarde se convierte o se constata como hallazgo. Tal vez esto, más que de la marginalia, es sobre todo sobre el acto de tomar notas. Lo importante que es tomar notas cuando leemos, cuando vemos una película, incluso cuando no hacemos nada o damos un paseo. Me pasé el verano pasado transcribiendo mis notas, y es como si hubiese revivido todo lo que he estado leyendo el último año, las cosas que he pensado, pero sobre todo el relacionarlas con aquellas ideas que he venido madurando en el presente. La marginalia trata siempre de pensar, leer, conversar con el lápiz en la mano para crear nuevas relaciones, porque no se puede leer sin un lápiz en la mano. Personalmente me encantaría que pudiera publicar solo mis notas, incluso ni siquiera eso, simplemente leer y tomar notas y repasarlas y reescribir sobre ellas. El acto de la marginalia no deja de ser escribir otro libro sobre el libro. De hecho, hay a veces más obra sobre una obra que la obra misma, como en el caso de Benjamin, por ejemplo. ¿Cuánto nos ha escrito sobre su trabajo? En su mayoría breves tratados o manojos de citas y fragmentos. Los textos al margen, los apuntes, son una especie de archivo que, por no estar sujeto a la ficha o a un tipo de orden, no es considerado obra como tal. Cobra vida como archivo luego, cuando los libros pertenecieron a alguien que nos llama la atención. Son el archivo de ese momento, de ese texto en particular. Un no lugar que, como bola de nieve, va creciendo, a veces para no ser consultado de nuevo, sino solo para cumplir con nuestra necesidad de atrapar un tipo de asombro, un relampagueo, una revelación que solo será compartida por ese lector, esa lectora única y el texto. Si tomáramos varios ejemplares de un mismo libro y lo diéramos a varias personas para que los lean y marquen aquellos pasajes memorables, todos serán distintos. A lo mejor coincidirán con ciertos momentos, pero en general serán distintos. Un libro es tantos libros como los lectores que llegue a tener. Estas mismas palabras es un tipo de escritura expandida. Es la continuación de la escritura por otros medios, porque atendiendo a la frase inicial de Benjamin que he invocado, si en el presente todo se trata de la improvisación, de ese jazz, de esos golpes que deben asentarse como sin querer, ¿qué mejor que el apunte, la marginalia, ese libro que se va hilando solo, como en una ciclovía existencial, ese camino alterno a todo el caos que nos rodea? Bueno, una de mis notas al pie tengo por acá
Un comentario que me hizo Enrique Reis sobre Piglia, ¿no? Me cuenta una anécdota de sus libros. Se muda para no sé dónde, ¿no? Se separa de la novia, la chica establece una relación con un amigo suyo y el resentimiento de Piglia ni siquiera es por la muchacha y la separación, sino porque ahora su amigo tiene acceso a sus libros. Me dice Enrique que cree que está en el libro 2 de los diarios de Emilio Renzi. Esto es un tipo de marginalia también, ¿no? La anécdota, que es también parte de, digamos, del género oral, ¿no? Cuando hablamos, entendemos también la oralidad como un tipo de literatura que estamos haciendo todo el tiempo de una forma espontánea. Otra de mis notas al pie, por acá comento, bueno, también he intentado hacer notas digitales, pero me ha costado seguir el trote, mantener el hábito, ¿no? Pero al menos ha funcionado para pasar a limpio. He utilizado también otras herramientas para los apuntes y citas como Obsidian o Zotero, ¿no? Que son como software para administrar apuntes, para administrar bibliografía. Pero creo que cada quien puede encontrar una forma digital de tomar notas que le sirva. Pero parece que, bueno, que a mediano plazo estas herramientas desaparecerán con los avances de la inteligencia artificial, ¿no? O mejorarán, en todo caso, será un poco más simple tal vez utilizarlo. O simplemente no será tan necesario del todo, puesto que podremos tal vez tener nuestras propias inteligencias artificiales que van a administrar también nuestras notas, ¿no? Como un segundo cerebro. Creo que la toma de notas a manos cobra mayor fuerza en un escenario como este, ¿no? La escritura manual, artesanal, con fallos sintácticos, semánticos y anfibológicos, es la única que podremos reconocer como una escritura verdaderamente hecha por una mano humana, ¿no? Otra nota al pie que tengo con el libro que estoy leyendo ahora de Arianna Hartwigs. Hartwigs, no sé exactamente cómo se pronuncia. El ruido de una época. Unos ensayos fragmentarios. Un libro muy interesante sobre, bueno, un poco ir a contracorriente, ¿no? De la opinión pública, de la moral de este tiempo también, ¿no? Esa nota al pie, un poco, este libro me recordó algunas cosas, ¿no? Específicamente, cómo hace tiempo conscientemente lidio con la pérdida, ¿no? Sobre todo con ciertos objetos importantes. Digamos que mi memoria del dolor está relacionada con la primera mudanza, ¿no? Tenía 9 años, perdí juguetes, libros, mis primeros cuentos. Tengo memoria de ellos, sé que estaban los microbots, que eran como un rompecabezas, como no rompecabezas, como una especie de Lego, algo así. Una avioneta amarilla con rojo, un rompecabezas de Pluto, Satelín, que era la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra con una cámara, por cierto, cámara fotográfica. Ojotico y gotica de agua, la historia de una mazorca de maíz y una gota de agua. Y mis primeros tres cuentos, escritos por mi mano. Uno sobre un amor entre la luna y el sol, y estaban las estrellas también. Otro sobre un tigre que se pierde y la historia de un cien pies que lo despiden del trabajo porque siempre llega tarde. ¿Y cuál es la razón? Bueno, tarda demasiado en ponerse y quitarse los zapatos. Muy kafkiano y muy sísifo, inconscientemente, ¿no? Intuitivo en todo caso. Bueno, pienso en lo de la pérdida porque tengo un libro nuevo, ¿no? Que es precisamente este libro de Arianna Hartwigs. Me cuesta volver a tener libros porque ya no sé cuántas bibliotecas que he perdido en mudanzas, ¿no? La cantidad de veces que he comprado El arco y la lira de Paz y Poesía y Filosofía de María Zambrano, ¿no? Ensayos con los que necesito estar o tener a la mano siempre, así como también tal vez El llano en llamas o Pedro Páramo de Rulfo. O incluso el mismo, la misma invención de Morel también, ¿no? De Bioy. Perdí la cuenta de las cosas perdidas cuando llegué a la casa número 23, ¿no? De mudanzas, hace ya unos 15 años. Pero todavía conservo mentalmente la cuenta de las bibliotecas y de ciertas colecciones, listas de libros que tuve que vender para comer o financiar un sueño. Por eso en este momento en que hago marginalia sobre un libro nuevo, que lo maltrato, que doblo la hoja, en vez de usar un marcapáginas, lo siento como una victoria sobre la pérdida, ¿no? Como también ha sido para mí una victoria sobre la pérdida, ¿no? El poder volver a hacer
Marginalia, en un libro que sé que es mío, que no hay problema en maltratarlo, ¿no? En que se sienta realmente leído. Fin de la nota al pie. Hola Miguel, como que respondiendo a lo pendiente, uno de mis libros favoritos se llama Relojo de Agua. En español creo que lo tradujeron como Agua Viva, que es de Clarice Lispector. De hecho, uno de sus anotaciones en una de los epígrafes que tomé para mi libro es esta frase que te voy a decir. Es como una especie de pregunta, porque ella dice: la vida es un único clímax, entonces yo vivo al margen. Y es muy brutal, porque uno siente que la vida es, o sea, es todo como un gran disparo, una cosa que ocurre en un solo instante, por lo menos eso es lo que yo siento. Y me identifico con esa frase de ella. Y entonces uno parece como que estar viviendo siempre sobre los bordes de la vida y sobre el margen de la vida, escribiendo sobre algo que, o sea, la historia del mundo es el escrito y la vida es nuestra, ocurre al margen de lo demás, sobre los bordes de la historia del mundo. Entonces, además es que yo totemizo, no sé si tengo una tendencia terrible a agarrar las frases de ciertos autores y hacer de eso un axioma de vida. Hay una frase, bueno, hay muchas frases. Esta frase de Cortázar en Rayuela, donde se pregunta qué es uno ante la obra, y él dice testigo, pues, o sea, ya la obra, el papel del testigo, la importancia de ser testigo de las cosas en la vida. Entonces, yo originalmente era de esa gente que ve un libro como una cuestión pura, blanca, no sé, iluminada. Entonces, no quería rayar libros, pues. O sea, me parecía un sacrilegio de los más puros rayar un libro. Y después vino como que una especie de madurez, en el sentido de que comprendí que hay una importancia en la acción de la navegación del libro. Y que es la marginalia, la escritura en el libro, termina siendo una navegación, o sea, hitos o islas dentro del libro que nos permiten como suturar a través de esa marginalia nuestra compenetración con el libro. O sea, terminamos uniendo dos fragmentos en uno, pues el libro y la persona. Entonces, de hecho, cuando leí Marginalia o sea, o lo que llamaron Marginalia, no sé si en realidad se llamaba así, de Edgar Allan Poe, en esta versión de ensayos que sacó El perro y la rana, era muy brutal, porque es realmente todos vivimos ese proceso de maravilla, ya sea por el recuerdo de la reminiscencia a través de lo que ocurre mientras leemos, o ya sea por la explosión del devenir, del futuro, de la cosa, de que tú lees y entonces exploras un futuro increíble. Entonces, no sé, lo de la anotación del libro. Es siempre como, no sé, me robó un término japonés que se usa dentro del haiku que se llama aware. Para el haiku, dentro de todos los millones de cosas que tienes condiciones para escribir esas 17 sílabas, una de las condiciones es el aware. El aware es el asombro. Y creo que todo texto tiene aware. Tiene aguare, o sea, no es solo el haiku. El haiku quiere decir que es primordial para la construcción del haiku, pero creo que todos los textos viven o tienen un aguare. Y la marginalia
Es un hito, pues, que permite explorar cerca de ese jaguar. Cuando nosotros nos encontramos con un texto y nos maravilla, estamos viviendo el asombro. Y creo que la marginalidad es como que una cartografía del asombro. Bueno, el trabajo de Ellsworth Kelly es uno de esos en donde también importa, ¿no? El boceto, importa el apunte. Por ejemplo, aquí en esta exposición está su trabajo, pero sobre todo están sus sketchbooks. Guardando como distancia, con respeto obviamente a la obra de la creadora, cuando veo estas líneas, recuerdo un poco como esas líneas que hacemos a un ladito, por ejemplo, cuando uno está en una reunión, cuando empezamos a trazar por casualidad, por azar, sin pensarlo, sobre un cuaderno, sobre una agenda, lo que sea, esas líneas, esos trazos allí azarosos me recuerdan un poco a esto que estoy viendo. Viste que la obra es súper rebelde, ¿no? Es mal fotografiada. Una caligrafía japonesa y en otros cómics. Sí, o sea, todo el texto fue construido así. Debe de ser débil. O sea, tú puedes simplemente ser, ¿no?, resistente. Ser resistente no es ser duro tampoco. ¿Cierto? ¿Sí? Se me remite a eso, ¿no? Como a esa resiliencia, ¿no?, esa capacidad de resistir al tiempo, resistir a los embates, resistir a todo, ¿no? Y seguir sosteniéndote de una estructura aparentemente precaria, porque eso un poco te lleva a lo orgánico, a la naturaleza. Estructuras aparentemente precarias como la tela de una araña, por ejemplo, que no es precaria nada. Es un papel que
Bueno, la manera en cómo asocio la obra de Gego con el apunte tiene que ver con la idea de boceto, ¿no? Cómo el artista, la artista en este caso, antes de crear esta obra hizo un boceto, un tipo de apunte también. Cómo el boceto y el apunte están relacionados en el sentido de que cuando se apunta, se dibuja también, ¿no? Entonces uno podría decir que cuando se apunta, cuando se hace esa marginalia, se está haciendo una suerte de boceto del pensamiento. Un poco esa era la idea. Me hace pensar en Derrida también, ¿no? Como cuando Derrida habla de los márgenes, precisamente en la gramatología, ¿no? Cómo de algún modo también el pensamiento nace en los márgenes. Esta área es particularmente hermosa, me parece, que son imágenes de Caracas, imágenes de Gego en su apartamento en Caracas, que fueron tomadas por Leufer, su esposo, y bueno, está repleto de nostalgia, ¿no? Ver Caracas, ver a la gente en el Guggenheim hablando de la obra de Gego, comentándola, es súper emocionante, ¿no? Así todo de Venezuela en Nueva York. Cuéntame, ¿qué crees tú, qué relación tiene esta reflexión que te he comentado sobre la marginalia, sobre el apunte con Gego? ¿Tú crees que tienen alguna relación? ¿Es demasiado aventurado o especulativo pensar que hay una relación muy cercana entre el apunte como posibilidad y la obra de Gego? Creo que en el sentido en que el apunte no solamente es reflexión, sino también, es decir, es una nota que te va a recordar algo importante de la lectura, pero también es línea, es mancha que ves en la orilla, ¿no? Hay apuntes que a mí me recuerdan a los troncos de Gego, por ejemplo, apuntes que son columnas. Que además es muy interesante porque los apuntes a veces se borran, a veces tienen estas transparencias de tanto ser tocado, ¿no? Figurativamente hablando, quizás por ahí veo una relación, pero también la obra de Gego, te comentaba hace un rato que me parece interesante la forma en la que Gego puede firmar. En este trabajo, por ejemplo, no hay manera de dejar una notita, ¿no? Una firma, una fecha. Pero en los trabajos que, por ejemplo, hay un tejido en los bichitos que tiene escrito con el mismo tejido, hace su firma. Voy a seguir pensando en esa pregunta para ver de qué otra manera reflexiono sobre eso, porque creo que sí está. Es una manera de verlo, ¿no? Figurativamente hablando, pero también a nivel filosófico. Claro, sí. Mientras me decías eso, pensaba como lo importante es que te potencia, ¿no? O sea, como ella misma pensaba, ella quería que uno sintiera y que pensara con su obra. Entonces, relacionarlos ambos como binomio fantástico, como dice Rodari, ¿no? O sea, ambos podrían generar algún tipo de plasticidad, ¿no? Para estirar una idea, engordarla, jugar con ella. Parejo, no es una obra enmarcada, sino una obra que se abre y que cuando
cuando se abre de manera irregular. Time. Yeah.